Comentamos, esta era a transparencia con la cual terminamos la vez pasada. Y estas eran consecuencias, conclusiones. Que optimización global del edificio, explicamos por qué que optimización global del edificio, porque a gente para optimizar globalmente, si no sabe más nada, precisa avaliar un conjunto de ellos. Entonces, eso hace que la optimización global sea muy difícil. Criterios de parada son cosas importantes, ¿no? Que es cuando a gente estudia artículos de optimización, a veces se percibe que el criterio de parada es algo que el autor no quiere pensar en eso. Es una cosa chata, ¿no? Es más bonito pensar en una secuencia infinita, ver qué secuencia infinita hace. Y, parece una cosa medio suya, ¿no? Pensar en criterio de parada. Entre tanto, es una cosa fundamental, ¿no? Porque los algoritmos paran efectivamente cuando se verifica un criterio de parada. La gente no roda la vida toda con un algoritmo, ¿no? Y no puede esperar que un algoritmo termine en tiempo finito razonable. Entonces, es muy importante que la gente se cuide con los criterios de parada. Y es muy importante que la gente tenga buenos criterios de parada, no apenas para decidir cuándo cosa funciona, sino también para decidir cuándo cosa no funciona. ¿Por qué? Porque decidir cuándo cosa no funciona es lo que me sirve para decir, bueno, no funciona, entonces voy a hacer otra cosa, ¿no? Que es verificar insistiendo, a ver si por acaso va a funcionar alguna vez. No es un buen negocio en general, ¿no? Bueno, es importante no apenas el criterio de parada de suceso, sino también el criterio de parada de fracaso. Y sobre esto casi nada tengo escrito, ¿no? O sea, no es una cosa apasionante hablar de fracaso, ¿no? Ni que guste hablar de fracaso. Entonces, prácticamente nada he escrito sobre ese asunto. A multistart, comenzar con diferentes puntos aleatorios o alguna cosa parecida, es una estrategia interesante. Hay muchas otras estrategias globales, ¿no? Estrategias de método que pretenden encontrar minimizadores globales. Y es difícil você decir, bueno, esta es la estrategia boa y esta no es la estrategia boa, porque no hay buenas teorías que sustenten esas cosas, ¿no? O sea, así como a gente puede decir que tenemos buenas teorías para hablar de convergencia, de métodos para resolver sistemas o para minimizar sin restricciones, ahí tenemos buenas teorías porque podemos hablar de Newton, podemos hablar de orden, de convergencia y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de optimización global, no tengo buenas teorías, ¿no? Las teorías siempre hablan de algo que funciona, pero en la práctica ese algo que funciona, funciona en un tiempo tan extravagantemente grande que no, las teorías no son boas, ¿no? No son boas en el sentido que no son explicativas de la realidad, ¿no? Y para la única cosa que sirve una teoría es para que te explique la realidad, ¿no? Para que usted no tenga necesidad de olvidar la realidad, ¿no? Você saiba que por alguma razão teórica a coisa é ou não é, né? Então, quando a gente fala de otimização global, a coisa é muito empírica, né? Muito funciona. A Genkan tem propriedades de minimização global, só uma hipótese muito forte, né? Que é que os subproblemas são resolvidos globalmente. O sea, si yo resuelvo su problema globalmente, yo tengo solución global para el problema que a Genkan pretende resolver, el problema con restricción que a Genkan pretende resolver. Entonces, eso es bueno, ¿por qué? Porque, bueno, porque sus problemas en general son sus problemas simples, en general son sus problemas de minimizar en una caja, ¿tá? Entonces, quiere decir que bom, se eu tenho alguma coisa que me satisfaz para
minimizar globalmente una caixa, entonces automáticamente tengo alguna cosa que me satisface para minimizar globalmente con restricciones. Esa fue la última transparencia de la obra pasada. Muy bien. A Shenkan y a Ideabilidad, esto tiene que ver con la tesis de Leandro Prudente, que está aquí presente, 2011. Usted está rodando a Shenkan y la secuencia que usted está llegando parece condenada a converger a un punto inviable. Pregunta lo que usted hace. Primera posibilidad es que usted continúa la ejecución hasta que el máximo número de iteraciones, usted colocó un número máximo de iteraciones, está exaurido. ¿Por qué? Porque usted piensa, bueno, quién sabe, alguna cosa boa vaya a acontecer pelo camino. No sé, mas coloqué 1 millón de iteraciones como máximo. Continúo, cosa va mal, me interesa, yo continúo porque va a ver que alguna cosa, sei lá, que algún vento sopra lá no medio, una iteración 576.412, y entonces eso va a convergir. ¿Cuál es la lógica de eso ahí? La lógica es la lógica de la Olimpíada, la lógica que se está competiendo, entonces se está competiendo con otro cara que también está corriendo tras ese problema. Entonces, ¿cómo se computa la competición? Si los dos resuelven un problema, gana quien resuelve más rápido. Si uno de los dos no resuelve el problema y otro resuelve el problema, quien resuelve el problema gana y quien no resuelve el problema pierde. En consecuencia, si cuando vos ves que la cosa está yendo mal, para la iteración 176.412, eso es una derrota segura. ¿Cierto? En cuanto a otro cara, que está continuando, 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 puede ser que por acaso resuelva el problema. Por tanto, desde ese punto de vista, la lógica vista aquí es simplemente una lógica de la persona que está competiendo. Está en un estadio en competición, y entonces esa es la lógica que tiene. Y a otra posibilidad, ¿sí? La otra posibilidad es que, no, ustedes, no, lo tornan en 176.412, ya no va a dar más, entonces voy a parar y voy a intentar hacer intentar algún otro punto inicial, voy a hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, para decidir esto, ¿no? Para decidir qué que yo voy a hacer, lo que preciso tener es tener el mejor conocimiento teórico posible sobre el desempeño de la Shenkan, sobre el comportamiento de la Shenkan cuando los problemas son inviables. O sea, yo sé más o menos, hablamos más o menos de lo que la Shenkan hace en problemas viables, pero es importante saber teóricamente lo que hace en problemas inviables, porque eso que va a me decir, oye, yo llevo a toalla y abandono o no. O sea, es interesante saber si cuando la cosa no va a funcionar, la cosa va a ficar medio caótica, no sé qué tal, o debo tener algún indicio mensurable de que la cosa no funciona. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, supongan que usted está rodando el Shenkan y usted está resolviendo sus problemas con un criterio de parada, claro, su problema es epsilon k, ese epsilon k va a cero, y usted está convergiendo para un punto que es inviable, ¿no? Ese punto donde usted está convergiendo es un punto inviable. Entonces, usted, vamos a considerar este problema auxiliar, que es minimizar f. El problema original es minimizar f sujeto a Gx es igual a 0 y Gx menor igual que 0. Estoy convergiendo un punto inviable x estrella, que ainda no sé cuál es. No hay nada me impide que yo piense en este problema auxiliar. Y en minimizar f, sujeto a h de x igual a h de x estrella, que ya que la cosa no sé cuál es, pero puedo pensar en ese problema, y g de x menor o igual que
y de x estrella la parte positiva de x, y de x. Bueno, muy bien. Entonces, a gente puede probar que para cualquier epsilon existe un k, tal que el criterio de parada AKKT, aquel criterio de parada que AKKT con epsilon, o sea, KKT con epsilon, KKT aproximado, va a ser satisfecho en xk en relación a este su problema auxiliar. ¿Tá? O sea, que de alguna manera a Genkan. No es que a Genkan, claro, a Genkan está convergiendo un punto que no es, viable, ¿no? Está convergiendo un punto inviable, más en algún sentido está convergiendo un punto inviable, más en algún sentido óptimo, ¿tá? En algún sentido. Es como si vos dijese, bueno, él está convergiendo un punto inviable, más óptimo en relación a aquellos que tienen una inviabilidad similar. Más o menos eso que dice este resultado aquí. Entonces, eso ahí, ¿no? A gente tiende a encontrar minimizadores sujeto a los niveles de viabilidad que él es capaz de atingir. Y esa es una propiedad importante en el siguiente sentido. Es una propiedad que me dice algo sobre o qué acontece cuando las cosas no funcionan. ¿Tá? En cuanto a otros métodos, tipo programación cuadrática, secuencial, etc., no tengo teoremas de ese tipo, pero las cosas no funcionan, no sé qué acontece, no acontece nada, se la, debe tener una oscilación, pero usted no sabe exactamente qué funciona. ¿Tá? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en otro tipo de método, si la cosa no funciona, yo no tengo un parámetro de decir, bueno, no está funcionando. Y aquí, si la cosa no funciona, yo sé que no funciona, digamos, porque yo sé que esto está aconteciendo y la inviabilidad no está siendo satisfecha. ¿Cierto? Ok. Entonces, vamos a pensar en este problema aquí. Este es un ejemplo, ¿no? Se trata de minimizar esta función aquí, esta es una función cuadrática, ¿tá? Las curvas de nivel de la función cuadrática son estas elipses, ¿no? Entonces, el mínimo y restrito de esta función cuadrática está aquí, más o menos, no sé, porque esta elipse, curva de nivel. Y la restricción que estoy colocando aquí, vean bien, no es esta. ¿Eh? Esta restricción sería x2 igual a x1 cuadrado, ¿tá? Pero no es esta. ¿Tá? x2 es igual a x1 cuadrado, sería esta restricción. La restricción es x2 menos x1 al cuadrado, más 1 igual a 0. ¿Eh? Entonces aquí no tengo ningún punto viable. ¿Cierto? Porque una cosa, esta restricción me dice que una cosa mayor o igual que 0, más 1 es igual a 0, y eso no puede ser nunca, nunca va a acontecer eso. ¿Cierto? Ahora, no hay ningún punto viable aquí, pero ¿cuáles son los puntos menos inviables posibles? Con puntos menos inviables posibles, aquí tengo 1 más, insisto, que un cuadrado, es cuando este cuadrado igual a 0, obviamente. Entonces, los puntos menos inviables posibles son estos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Este es un problema sin solución. ¿Tá? Un problema sin solución porque no hay puntos viables, ningún punto es viable. ¿Tá? Pero es interesante se preguntar, bueno, ¿qué es sin solución? ¿Qué acontece? Sobre qué acontece con la minimización del problema sujeto a que hay viabilidad mínima. ¿Tá? Entonces, si yo pensase que el conjunto viable es este aquí, o sea, el conjunto de inviabilidad mínima, no es un viable, es de inviabilidad mínima, esta sería la solución del problema. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, más o menos, ¿tá? O que es el teorema anterior que usted. La transparencia anterior dice es que si usted aplica a Genkan, ¿tá? A este problema aquí le va a convergir este punto. Esencialmente dice eso, ¿no? Va a convergir a lo mejor punto posible dentro de su inviabilidad, ¿tá? Claro, no dice rigurosamente eso, porque siempre estamos hablando de punto estacionario, bla 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 bla, aquí estoy hablando de globo. Bueno, entonces hablamos un poquito más ahora de inviabilidad, ¿sí? ¿Eh?
Y ahora es lo siguiente, lo que hablamos antes es que si yo ejecuto a Chencán, 200 quita. O sea, si usted pega a Chencán la página de Ernesto, no sé qué tal, ejecuto 200 quita y ahí usted tiene más una tolerancia para dentro de cada su problema que va tendiendo a cero. Y lo que acontece es aquí lo que mostré antes. Usted converge un punto inviable que en algún sentido es el mejor punto inviable posible. Mas ahora vamos a hacer otra negociación. ¿Tá? Vamos a hacer otra negociación que parte de decir lo siguiente. Bueno, ¿qué es que yo quiero cuando...? Pero puedo querer diferentes cosas. O que yo quiero siempre depende del problema práctico que estoy resolviendo. ¿No? Entonces, algún problema puede ser que yo tenga esa inquietud, que me diga, oye, yo quiero rodarme el algoritmo de programación no lineal. Y yo quiero que, si el problema es inviable, converja al mejor punto inviable posible desde el punto de vista de optimalidad. ¿Tá? Entonces, eso se consigue con Agencan, con Epsilon Catenero, esencialmente. Pero otra posibilidad es la siguiente, otra posibilidad es, no, yo estoy rodando con, si yo estoy rodando Agencan con un problema que va a ser inviable, lo que yo quiero es terminar lo antes posible. O sea, no quiero me sacrificar iterando. Entonces, ¿qué significa terminar lo antes posible? Terminar lo antes posible quiere decir hacer las mismas iteraciones o más baratas posibles. No quiero hacer iteraciones caras, pero hacer más baratas posibles. ¿Qué significa hacer iteraciones o más baratas posibles? Significa que en lugar de hacer ese epsilon k de tolerancia en cada subproblema tendiendo a cero, yo hago epsilon k en cada subproblema igual a 47. ¿Tá? Entonces, no tiende a cero. Yo resuelvo cada subproblema con tolerancia 46. Que está muy distraído, por favor, 46, yo haré un número cualquier, ¿tá? Podría haber falado 182 también, ¿tá? Tengo que ficar tan distraído, pienso, ¿qué quiero? Fue 46, ¿qué tiene que ver 46? Primo, debe ser por eso. No tiene nada que ver 46, ¿tá? Se para con cualquier cosa, aquí por lo que contéis, ¿eh? Por lo que es una igual de para todo. Bueno, ¿qué acontece entonces? Bueno, lo que acontece es que la propiedad de que todo punto límite de Agencan es un punto estacionario, la inviabilidad es perfectamente preservada. Usted converge a un punto estacionario de la inviabilidad. O sea, usted converge, interpretando eso, usted converge a un punto que es o más viable posible. ¿Tá? Usted minimiza la inviabilidad haciendo esa cosa así. Pero usted pierde la propiedad de convergir a un punto donde sujeto a mínima inviabilidad es a función objetivo es mínima. Esa propiedad usted pierde. Si usted hace epsilon k tendiendo a cero, usted también tiene esa propiedad. Si epsilon k tende a cero, esa propiedad va embora. ¿Tá? Usted puede querer una cosa o puede querer otra. Dependiendo del problema que usted está trabajando, usted puede estar interesado en una cosa o a otra. Usted está interesado en esta situación aquí, típicamente cuando usted espera tener un punto viable, ¿tá? A ver, usted espera tener un punto viable. Entonces, bueno, si usted ve que la cosa es viable, quiere jugar fuera y comenzar otra, ¿cierto? Y usted está interesado en una otra situación cuando usted no espera tener un punto inviable, porque probablemente usted va a tener un punto inviable y usted realmente que tener lo más óptimo dentro de la mejor inviabilidad posible. ¿Qué tipo de cosa usted quiere? Depende de su problema. Como a veces falaba para ustedes, es lo siguiente: no existe la máquina optimizadora, existen las personas optimizadoras. Entonces, eso es lo que usted tiene que interpretar, lo que usted quiere. Usted tiene una estrategia, usa mejor máquina optimizadora, mejor programa optimizador, pero usted toma una decisión burra en no otro sentido, y bueno, pues va a tener un resultado correcto, ¿no? Ok. Entonces, esta es la consecuencia práctica. Si su secuencia de Agencan está condenada a inviabilidad, usted puede obtener la conclusión de inviabilidad, no gastando un monte de dinero para conseguir esa conclusión, más gastando una cantidad moderada de dinero. Muy bien. Ahora vamos a ver una situación aquí, que es la situación cuando
a solución perfeita aterrada. Tá? Vamos ver o que significa isso. O que significa que a solução perfeita esteja errada. Ponha-se na situação, né, que vocês estão resolvendo um problema prático. Tá? Ponha-se na situação que vocês estão resolvendo um problema onde um engenheiro deu um problema para você, etc. E esse problema consiste mais ou menos em resolver, encontrar o ponto mínimo sujeito a um modelo que tem equação de diferenciais parciais, por exemplo. E aí o resultado que você tem é, sei lá, a forma de uma garrafa, digamos, tá? Quer dizer, o seu modelo é encontrar a melhor forma de garrafa possível, tal que tenha alguma propriedade de resistência, de conter algum líquido, alguma coisa assim. Bom, isso tipicamente daria um modelo onde as restrições seriam uma EDP, né, um sistema de equações diferenciais derivadas parciais, e você teria uma função objetiva. Seria um PDE constraint optimization. Não? Você tem um modelo desse tipo, e, claro, tudo é não linear, né? Então você não tem uma teoria que te diga a solução única, unicidade, etc. E tal. Você vai, discretiza, sei lá, pega algum sistema de discretização por aqui, outro sistema de discretização que te dê um amigo que estava lá na sua sala, outra coisa que você lê num livro, sei lá, enfim, faz alguma coisa e como resultado obtém um desenho, né, de uma garrafa muito bonita e você mostra para o engenheiro e diz, você gosta desta garrafa, né? Essa é a situação ideal. Né? Então, você usou a Gencan, sei lá, ele convergiu bem, né, suavemente, para um ponto aproximadamente KKT, viável, né, com uma tolerância fantástica, 10 elevado a menos 10, e um valor da função objetivo fantasticamente pequeno. Né? Fantástico. Então, você está muito feliz, tá? Mas o engenheiro diz que a sua solução está totalmente errada. Tá? Totalmente errada. Este é o caso bom, né? Porque o caso ruim é o caso em que o engenheiro não percebe que a solução está totalmente errada. Então você está vendendo uma solução errada e o engenheiro vai aplicar isso para construir a máquina dele, o ponto dele, e já sabe o que vai acontecer. Né? Então, qual é a razão disso? Bom, a razão disso é que bom, há um mau condicionamento das restrições que você não esperava, não tinha condições de esperar, você não sabia, não tinha um a priori desse mau condicionamento. Tá? E apesar de que a tolerância 10 elevado a menos 10 aparece como sendo muito pequena e muito bonita, porque 10 elevado a menos 10, né? Porém, não é tão pequena como para garantir que o ponto está perto do conjunto viável. Né? Ou seja, você tem uma forma da solução que está completamente errada. Né? O que vai acontecer aqui? O foguete vai cair em cima da sua cabeça. Ok. Isso pode acontecer, né? Isso pode tranquilamente acontecer e a probabilidade de que isso aconteça é quanto menos você sabe do problema, quando você menos sabe teoricamente, quando você menos sabe a priori do problema, quando você menos sabe do possível mal condicionamento, a probabilidade de que isso aconteça aumenta. Tá? Então, acho que agora temos um desenho aqui. Ok, temos um desenho. Tá? Este é um desenho desse tipo. Tá? Muito bobinho, tá? Muito bobinho, muito simplificado, menor que o que temos aqui. Estas são as restrições, tá? A restrição é que xz é a média entre xz mais menos 1 e xz mais i, essa média. Isto aqui essencialmente é a discretização da equação de Laplace, tá? É a discretização de y segunda igual a zero. Se você pensa em isto em R2, é laplaciano igual a zero, tá? Aqui tenho as restrição de que x0 tem que ser igual a 1 e xn mais 1 tem que ser igual a 1, ou seja, aqui a função vale 1 e aqui a função vale 1, certo? E eu aqui tenho a função objetivo que é minimizar a soma de x, tá? Ok? Então eu rodo a Gencan, tá? Coloco n igual a 2500, ou seja, 2500 pontos aqui, decretizo dessa maneira e resolvo parar
cuando con una tolerancia de 10 elevado a menos 6. ¿Cierto? Vean que aquí la función objetiva no tiene importancia ninguna, porque esto aquí tiene solución única. Esto aquí ya tiene solución única, que era un único punto factible. ¿Tá? O único punto factible que es totalmente horizontal. ¿Tá? Me dice, si es igual a 1, si es último igual a 1, y todos los otros son a media entre lo que ven antes y lo que ven después. Entonces, la única solución que tiene eso que es totalmente horizontal. Que un minimice solo en sí, podría minimizar cualquier otra cosa, tanto faría. ¿Tá? No tiene importancia aquí que yo minimizo de eso que minimiza. ¿Está cierto? Rodo en campo. Coloco como punto inicial todo igual a 0, eso es esencial, y obtengo norma de norma de la tolerancia, que tolerancia de convergencia igual a 10 elevado a menos 6, entre tanto, la solución es esta. ¿Ok? Entonces, esta solución que diseñé aquí, donde aquí yo tengo 0, aquí yo tengo 1, aquí yo tengo 0, aquí yo tengo 1, ¿tá? Y la solución de este problema con tolerancia igual a 10 elevado a menos 6. O sea, usted pensaría, oh, esto debe estar perto de la solución verdadera del problema. No, la solución verdadera del problema es esta. ¿Ok? O sea, mesmo que está todo nos conformes, una condición AKKT, tolerancia pequeña, bla, 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 usted obtiene una cosa aquí en cualquier otra cosa. Y esto es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Esto es una polémica entre los optimiseiros. Los optimiseiros discuten, costuman discutir, o siguiente, que sea, yo conseguí o no conseguí. Si vos habéis conseguido esto, ¿tá? ¿Conseguí o no conseguí? No, dos posiciones. ¿Tá? Una posición es, no, usted no conseguí. Porque si el problema original, la solución del problema original era esta. ¿Tá? Entonces usted no conseguió. La otra posición, que es la posición más conformista, es, no, yo conseguí, porque desde el punto de vista numérico, digamos, del problema numérico que fue colocado para mí, lo que yo tenía que hacer era conseguir una tolerancia de 10 elevado a menos 6. Entonces conseguí esa tolerancia, entonces yo conseguí, usted tiene que me dar un premio a los nombres. ¿Tá? ¿O qué que dice el cara más conformista? El cara más conformista dice, yo no tengo cómo saber cuál es el problema original. Que sea, lo que yo conseguí está cierto, porque yo no tengo responsabilidad con el problema original. ¿Cierto? Yo no tengo responsabilidad con cuál es el problema que usted discretizó ahí. Sí, da, usted me dio la discretización, es un problema suyo. ¿Está? Y el cara menos conformista dice, no, espera ahí, que sea, el hecho de que usted no consiga formular matemáticamente derechinho las cosas, no quiere decir que usted resolvió el problema, usted no resolvió el problema, o sea, el compromiso va al en de resolver el problema y conseguir una tolerancia de 10 elevado a menos 1. ¿Hasta dónde va a ser el compromiso? ¿De qué lado ustedes están? ¿Del lado conformista o del lado no conformista? Porque eso es una polémica que de vez en cuando es en diálogos entre optimiseiros, por acaso. Es una polémica que entre el diálogo entre los ministerios a veces aparece y las personas discuten, un dice una cosa, otro dice otra, y ningún llega a una conclusión, porque bueno, es una cuestión de punto de vista. Cuando tuvimos aquel encuentro aquí en 2008, en los workshops de optimización que nos tuvimos en 2008, yo estaba en el medio de una polémica donde exactamente tenía esas dos posiciones entre dos optimiseiros muy gabaritados, el extranjero que tenía habido. Uno falaba una cosa y otro falaba exactamente otra cosa. Todo el mundo puede tener opinión de eso, para que levante la mano que son conformistas, levante la mano, que levante la mano que son no conformistas, levante la mano. Sí, claro, ahora todo el mundo quiere un conformista, quiero ver vos ahí en la hora de resolver el problema. Muy bien. Entonces, para continuar ahora, vamos a hablar de algunos problemas no usuales. Algunos problemas no usuales y son bastante populares aquí en el contexto de nuestro grupo. Vamos a hablar de un problema bobo, Order Value Optimization. El problema bobo es el siguiente: yo tengo una serie de funciones F1, F2, Fm, ¿tá? Yo ordeno las funciones de menor a mayor, para cada x ordeno las funciones de menor a mayor, contengo fi1 de x menor o igual que fi2 de x, etc.
de menor o igual que IM de sin de sí. Y yo defino como función FP, y la función O de orden P es FIP de sí de sí. El que aparece en lugar P, después hace un diseño, todo el mundo interpreta, todo el mundo entiende. La interpretación es que una interpretación, ¿no? Que sea la interpretación con esta cor medio beige, ¿no? Es que si yo pienso que estoy ajustando un modelo y FI de sí representa el error de mi ajuste en relación a un modelo, en relación a observación, ¿no? O error de un modelo teórico en relación a observación es F sub I de X. Observación es I, ¿tá? X son mis parámetros. Observación I, entonces F I de X es el error que estoy cometiendo, ¿tá? Entonces F I de X es el valor absoluto de la diferencia entre la observación I y la teoría, ¿né? De acuerdo con un determinado modelo que tiene parámetros X. Entonces este F P de X es el máximo error, el peor error posible en todas las observaciones, pero no en todas, descartando los M-P peores. ¿Ok? Entonces es como que yo estoy ajustando un determinado modelo, pero yo sé que hay observaciones que son tan raras, son una porquería. Sé que hay 10% de las observaciones que están erradas. ¿Tá? Entonces, en vez de yo me propor ajustar o peor error posible, ¿no? De minimizar el peor error posible, me propongo minimizar el peor error descartando a 10% peores. ¿Vale? Esa es una interpretación de lo que es la función O. La otra interpretación es que si si usted piensa que FI de X es en términos de investimento, ¿no? Que se, entonces, si tengo investimento, el investimento es X, o sea, el portfolio de investimento es X. Si usted piensa que FI de X es la pérdida prevista asociada a decisión X, no escenario Y, escenario sería, por ejemplo, un perfil de precios, ¿no? Entonces, FP de X es la pérdida máxima posible descartando las 10%, digamos, si yo que fuera las peores. ¿Tá? Entonces, es como cuando usted quiere tomar una decisión, entonces usted dice, bueno, yo voy a tomar una decisión que puede ser un investimento, piensen que es un investimento, entonces le dice, ¿qué yo pienso para decidirme un investimento? Personas conservadoras dicen, bueno, pienso en la peor cosa que puede me acontecer. ¿Ok? Pero por más conservadora que sea la persona, ¿tá? Ella no piensa en la peor cosa que puede acontecer, porque la peor cosa que puede acontecer es usted salir a la rueda y ser atropellado. Nadie piensa si va a investir, va a ir pequeño banco, ¿no? Investir, se la colocar una pupanza, una Petrobras, lo que. Entonces decide hacer eso, nadie piensa en la posibilidad de no, mejor no hacer nada porque puedo atravesar aquí a la rueda y ser atropellado. ¿Cierto? Usted no está minimizando la peor pérdida posible o más. O maximizando o menor lucro posible, que es la misma cosa, usted está siempre minimizando la peor pérdida posible, descartando a más extravagantes. Está haciendo algún tipo de descartar a las realmente peores. Ok, entonces cuando a gente piensa, cuando a gente piensa en esta interpretación de problema bobo, ¿no? A función que está en el lugar P. La gente piensa en términos de investimentos, de portfolios, etc. Eso es lo que se llama a VAR, ¿no? Eso se llama Value at Risk. Cuando la gente habla de Value at Risk, que es una medida de riesgo que es muy popular, es en eso que está pensando, ¿no? Optimizar a VAR, ¿no? O tener a VAR su control, significa terzo, optimizar. No a peor pérdida posible, más a peor pérdida descartando un por mil las peores mismo, o terzo control, no a peor pérdida posible, más a peor descartando un por mil las peores, un por mil las peores. Otra razón, que es una razón más de tipo de amostra estadística, que es la siguiente, que es el peor caso, no hay independencia del tamaño de la amostra, ¿eh? O sea, si tengo una amostra pequeña, o peor caso, va creciendo, ¿no? Que se, cuanto mayor es la muestra, peor caso, va creciendo.
e anche la storia, vale la pena vivere eternamente? Chi lo sa, certamente. Se fai cose, pensando, eh? È che sto polemica, eh? No, non vale la pena vivere eternamente, perché se non si vive eternamente, o se ten garantia che vive eternamente, entonces, con probabilidad mayor que cero, un día você va a ser atropellado una rúa. Con probabilidad mayor que cero, otro día va a caer un foguete en su cabeza. Con probabilidad mayor que cero, un día vamos a saltar un dardo en un cebollo. Entonces, você va a vivir eternamente, pero va a ser un desastre, ¿está cierto? O sea, cuando você aumenta la mostra, você aumenta la mostra, por tanto, você aumenta se un periodo de vida va a ser infinito, la posibilidad de que te acontezca de grasa aumenta, peor de grasa va aconteciendo. Aquí hay una cosa, o peor caso posible, o peor caso posible no es independiente del tamaño de la muestra, tenía muchas observaciones, o peor caso posible va. Ahora, o peor caso posible, descartando 10%, sí es independiente del tamaño de la muestra. Siempre porque el 10%, si la muestra total crece, la muestra toda crece, más crece el 90%, crece el 10%. Esa es otra razón para que usted dice, no, en realidad nunca estoy queriendo optimizar el peor caso posible, siempre estoy queriendo optimizar tirando algunos, cualquier de las motivaciones se debe guardar. Ok, todos esos problemas de optimización que están definidos en términos de esta cosa, o sea, la orden entre las funciones, se llaman GOBO. GOBO, que estaba generalizado GOBO problems. Okay. Este es un diseño feito solo para mostrar que yo soy capaz de hacer diseños así. Esta es una curva de nivel, ¿no? Es una curva de nivel de un problema GOBO, ¿no? Donde P es igual a 4, o sea, aquí estoy minimizando. Tengo 5 observaciones, 5 escenarios. Estoy minimizando el peor caso, girando el peor, no es el peor, es el segundo peor. Entonces, eso es una función y estas son las curvas de nivel. Se ve que esas FI son lineales en este caso, pero se ve que las curvas de nivel hacen estas estrellinas con esta bolichinha, o mínimo global está aquí, mas es evidente que esto tiene mínimos locales que no son globales, o sea, a diferencia de o peor caso, no caso lineal, que es un problema convexo, por tanto, mínimos locales son globales, si faço peor caso tirando o mínimo locales no son globales, entonces la situación fica considerablemente más complicada para. La función low order value, menor low, ¿será que nunca hicimos esto en portugués? Bueno, me parece que nunca hicimos esto en portugués. La menor valor, ¿cómo sería? Menor valor ordenado. La función es esta aquí, ¿no? Imagina que ustedes tengan funciones f1 menor que fi1, menor igual que fi2, menor igual que fi3, hasta fim. Y ahora ustedes piensan la fp que no es exactamente que está en el lugar p, mas es la suma de todas las que están hasta el lugar p. ¿Está claro? Entonces, cualquier cosa que sea una combinación de funciones definidas en términos de orden, todas esas se llaman GOBO, ¿no? Valor ordenado generalizado. Entonces aquí, aquí esto significa, también podemos pensar en términos de ajuste de modelo, ¿no? En términos de ajuste de modelo significa, yo tengo mi modelo, yo no quiero minimizar el máximo error posible, aquí yo también no quiero minimizar el máximo error descartando los 10% peores. Lo que yo quiero hacer aquí es minimizar la suma de los 90% menores errores. O sea, quiero descartar los 10% peores, pero no quiero ahora minimizar el máximo de los otros, quiero minimizar la suma de los que están por debajo. ¿Cierto? Bueno, para aquellas personas que oyen, que tengo que ir a hablar en sucesivos seminarios
de compressive sensing y esas cosas y tal, pues esa, ah, minimizar asomas, asomas los módulos y tal, hizo el compressive sensing, es muy interesante, está en moda y todos son felices cuando hablan de compressive sensing, ¿no? Ok, esto no tiene que ver con compressive sensing, tal, que es simplemente para abrir, ¿no? Asoma, ¿no? Entonces, la observación es que minimizar esta función es mucho más simple que minimizar la anterior, o sea, minimizar asoma dos P menores erros es mucho más, es más fácil que minimizar asoma dos erros que está en el lugar P. Y la razón es esta que está aquí. Si usted fixa X, y dice, bueno, esto aquí es el conjunto I de X y P de X, son esas las funciones que voy a considerar. Yo fixo esas funciones, I1, I2 y P, afixo. Y yo consigo un valor Y, donde con esos índices fixos, o valor en Y es menor que el valor en X. Está claro que estoy diciendo, ¿eh? Yo tengo los índices que realizan los P menores erros, ¿tá? Fixo esos índices, ahora no mezo esos índices, y consigo un Y, donde la función con esos índices fixos, desce en Y en relación a X. ¿Tá? Fixando. Bom, si yo consigo eso, automáticamente la función verdadera, donde los índices son mudados, de nuevo, también va a descer. ¿Por qué? Porque esto aquí es un mínimo en relación a los índices. Si yo tengo otros índices donde esto vale menos ainda, bom, va a valer menos que esto, por tanto va a valer menos que esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo estoy minimizando esta función F mayúscula aquí, yo consigo, para la realización del índice que tengo en ese momento, consigo una decida, y voy a estar consiguiendo una decida para la función original. ¿Qué significa eso? Bueno, esencialmente, que minimizar la función logo es tan fácil como minimizar una función común. ¿Tá? O sea, es tan fácil, esencialmente, tiene el mismo grado de dificultad que minimizar una función donde no hay ningún problema de orden, de no diferenciabilidad, de nada. Eso significa que si yo quiero minimizar esta función F mayúscula, yo no preciso inventar un método nuevo. Yo puedo usar cualquier método, o sea, uso cualquier método derivado. Simplemente cada vez que me aparece una derivada, yo tengo un empate, tengo que usar esta o esta, pues escogí cualquier una de las dos, tanto fácil. Y esto me garante que la cosa va a funcionar. Ok. Esta estrategia logo es la estrategia que nosotros usamos para los problemas de alineamiento de proteínas, ¿no? Lo que tiene interesante este problema es que usted dice, ok, que si aquí tengo una aplicación a ajuste de modelos, si aquí tengo una aplicación de problemas de investimento, y aquí tengo una aplicación de ajuste de proteínas, y parece que las cosas no tienen nada a ver, pero no, es el mismo tipo de problema matemático que se usa en todos los casos. Restricción en logo. Ok. Suponga ahora que yo tengo un problema de optimización con las restricciones de que los P menores elementos de este conjunto, ¿tá? Son menores de cero, ¿no? O sea, P menores elementos son menores o iguales que cero. Está claro que si usted tiene todos los elementos, los P menores son menores o iguales que cero. ¿Okay? Y ahí digo, bueno, ¿será que yo puedo usar a Genkan? Estamos hablando de Genkan originalmente, de una manera totalmente ingenua para resolver ese problema. Yo puedo decir, sí, la uso a Genkan, no me preocupo por no diferenciabilidad, no me preocupo absolutamente por nada. Mando ver a ver si consigo usar a Genkan de esa manera. Bueno, si yo quisiese hacer eso, mis restricciones serían fi1 de x menor o igual que 0, at fip de x menor o igual que 0. Serían esas las restricciones. Porque los p menores elementos son fi1 de x, at fip de x. Esos son los menores, ¿eh? Esas serían las restricciones. Entonces, si yo uso estas restricciones aquí, yo voy a colocar, voy a escribir su problema de Genkan, ¿está? Pueden no pensar que se trata de Lagrangiano aumentado, pueden pensar simplemente que se trata de penalidad y que usted escribe los problemas de minimizar una función objetivo con estas restricciones aquí, sin pensar mucho en lo que usted está haciendo y que hizo de penalidad. Entonces, bueno,
En ese caso, cada subproblema de Schenkamp vira un subproblema sin restricciones, donde objetiva un objetivo de tipo lobo. ¿Tá? O sea, si yo tengo estas restricciones aquí, yo aplico el Schenkamp de manera totalmente ingenua, o sea, pensando, todo bien, estas son las restricciones, programas, que sea lo que Dios quiera, o que fica como subproblema, es un problema de minimización con un problema de tipo lobo, estrictamente un problema de tipo lobo. El problema de tipo lobo se resuelve, porque ya falei que resolver el problema de tipo lobo sin restricciones es fácil, ¿no? Entonces, puedo usar para resolver esos problemas minimización ordinaria, ¿no? Gradiente, Newton, cualquier cosa de ese tipo, o entonces, usando junto con el Schenkamp, yo tengo cómo resolver los problemas con restricciones de tipo lobo. Si, supone ahora que yo tengo una restricción del siguiente tipo, la restricción de tipo var. ¿Tá? Esta es una restricción útil, una restricción de tipo var, es la restricción que en el mercado financiero es útil. ¿Tá? Que si los caras, los bancos, los caras que están haciendo esas contas todos los días para saber si las cosas van bien o van mal, lo que ellos quieren es mantener a var por debajo de determinado nivel. ¿Tá? Entonces, bueno, si além disso, você querer manter a VAR por debaixo de determinado nível, tá? Você não quer que a VAR fique muito alta, que a perda máxima desprezando o 1 por 1000 das piores perdas seja maior que determinada coisa. Isso é manter a VAR por debaixo de determinado nível. Você quer isso, tá? Ao mesmo tempo, você quer isso e você quer maximizar alguma coisa. Digamos que você quer maximizar o ganho médio sujeito a que a perda a VAR esteja por debaixo de determinado nível, isso é normal, é perfeitamente dentro dos parâmetros usuais das finanças. Bom, então eu tenho uma restrição que diz FP de X menor ou igual que zero, mas aqui a observação óbvia é a seguinte: bom, se eu quero que FP de X seja menor ou igual que zero, eu quero que a função que está no lugar P seja menor ou igual que zero, mas a função que está no lugar P es el número P ordenando de menor a mayor. Por tanto, decir que yo quiero que está en el lugar P menor o igual que 0 significa que todas esas P menores son menores o igual que 0. ¿Tá? O sea, si yo tengo una restricción de tipo VAR, o sea, de tipo O, en la realidad automáticamente tengo una restricción de tipo LOBO. ¿Tá? Y si yo tengo una restricción de tipo LOBO, yo acabo de justificar que yo puedo resolver tranquilamente usando a Schenkamp sin pensar en nada. ¿Tá? No preciso hacer un nuevo Schenkamp para eso, puedo usar Schenkamp del jeito que es. ¿Cierto? Entonces, el paradoxo de esta historia es el siguiente: minimizar a VAR es un problema relativamente complejo. No puedo minimizar a VAR de cualquier manera usando Schenkamp, etc. No puedo fingir que las derivadas existen si no existen. ¿Tá? Ahora, minimizar otra cosa con la restricción VAR es fácil. ¿Tá? Ese es el paradoxo. ¿Okay? Mas enfim, isto aqui é minimizar VAR, tá? Mas eu também posso pensar as coisas de outra maneira, né? Que minimizar VAR é a mesma coisa que minimizar Z sujeito que VAR é menor ou igual que Z, porque isso é sempre assim, certo? Agora, VAR menor ou igual que Z, FP menor ou igual que Z é a mesma coisa que dizer FI1, FI2, FI3 menor ou igual que Z. Então, a realidade é uma restrição logo. ¿Tá? Entonces, minimizar VAR, que era un problema que en el comienzo decíamos, bueno, es un problema complicado, tengo todas aquellas estrellas, todas aquellas cosas exquisitas, es un problema muy difícil, tengo que hacer un programa especial para resolver eso, pero en realidad, si pienso de esta manera, no, yo puedo también resolver con la Schenkamp. ¿Tá? Ok, entonces, esto es la conclusión de todo esto aquí. Es una conclusión medio triunfalista, de la cual hasta yo estoy convenciendo, ¿no? Que sé, de que usted puede usar Schenkamp para todo, ¿no? ¿Qué otro problema? Bueno, yo puedo pensar otras cosas muy exóticas también, como por ejemplo, minimizar a VAR con tolerancia Q, sujeta que a VAR con tolerancia P menor o igual que alguna cosa, y otras combinaciones. Entonces, eso sería un problema que podría escribir así. ¿Eh? Y yo podría pensar también en minimizar a media con restricciones de tipo VAR. Esto aquí también está feito para... Una restricción de tipo VAR sería esto, sería esta estrella. ¿Eh?
minimizar la mediana con restricción de tipo bar, que minimizar la función cuyas curvas son estas aquí, entonces esta ya se usamos. Ok, y estas son las consecuencias finales, las consecuencias finales de este módulo del seminario de optimización. Consecuencias finales son las siguientes, artículos con respecto de las consecuencias finales son além de KKT. Primera conclusión es bueno, que tanto la optimización global como la optimización de, que a veces algunas personas llaman de optimización local, que está raro llamar de optimización local, ¿no? Que a gente puede llamar más optimización, tiene aquella palabra que no conseguíamos traducir en inglés, affordable, ¿no? Optimización comprable, ¿no? Optimización global y optimización comprable no son una área que tenga personas que trabajan en optimización global y otra área que tenga personas que trabajan en optimización comprable y no tienen que conversar porque uno se ocupa de una cosa y otro se ocupa de otra, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Esa no es una filosofía correcta. La optimización global y la optimización comprable son partes del mismo problema. Y eso está poco reconocido en la literatura porque todo el mundo se siente muy confortable haciendo, o sea, las cosas que están. Las personas que hacen software deberían se cuidar de eso, ¿no? Deberían hacer sus testes pensando en eso, deberían hacer sus comparaciones pensando en eso, y no las comparaciones medio furadas que se hacen siempre donde eso no he tenido en cuenta. La segunda conclusión es el punto de vista no conformista sobre optimización, que fico feliz de que sea el punto de vista de todos ustedes. También en mi punto de vista, modelar no es el problema de otro. Aquí tenemos el punto de vista que la optimización global no es el problema de otro, o la optimización local no es el problema de otro. Modelar también no es el problema de otro. Cuando nos piden para encontrar h de x igual a 0, en realidad sí, nos piden para encontrar h de x igual a 0. ¿Tá? Mismo que yo tenga que colocar h de x menos igual a que d elevado a menos 8, nos pide h de x igual a 0. Mismo si eso es imposible, nos pide h de x igual a 0. Entonces, lo que queremos hacer es de alguna manera interpretar lo que nos he pedido de manera que conseguir un resultado que sea más de acuerdo con el problema que está por detrás de lo que nos he pedido. Optimización no es problemas. Optimización no es problemas. Que se escribe en un papel que no significa nada. Pero la optimización, lo que sirve la optimización significa algo. Si no, nadie se ocuparía de la optimización. No es una cosa tan noble como para pensar en la matemática de la optimización. Okay. Y desde el punto de vista teórico, oliendo posibles aplicaciones prácticas, este aquí un programa de actividades. La pesquisa, la convergencia a puntos que no son KKT, esa parte além de KKT, que es todo un programa de pesquisa, ¿no? Un programa de pesquisa que se dice, bueno, hay un monte de cosas que pueden ser feitas, que pueden ser feitas con todos los métodos que existen, hay centenas de métodos existentes, algunos implementados, otros no implementados, y en todos ellos yo puedo me preguntar, no todos ellos se puede observar lo siguiente. Ah, esto aquí tiene un teorema de convergencia que me dice si se satisface la independencia lineal de las restricciones, etc. y tal, entonces esto converge, no sé qué tal. La pregunta es, bueno, tú ves, mas no estemos a las condiciones aproximadamente KKT, que no precisan ni independencia lineal de las restricciones, ni ningún tipo de condición de cualificación, ni nada. Entonces, análisis de ustedes y preguntar qué que acontece con cada método en particular, los centenas de métodos que existen en relación a ese tipo de criterio de convergencia, ese tipo de criterio de parada. O sea, la pregunta, dado un método, centenas de métodos que existen, la gente se pregunta, ¿este método para o no para? ¿Tá? Eso es un programa de pesquisa, para muchas personas. ¿Okay? No sabemos eso sobre poquísimos métodos. Digamos que sabemos eso sobre un método y medio, ¿tá? Un método y medio, y existen muchos más que un método y medio, ¿tá? Entonces pensan muchos
teoremas y muchos contraejemplos. Mucho más de lo que nos vamos a poder hacer en los próximos años. Paramos aquí hoy. ¿Tienes preguntas? ¿O preguntas?